El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó a favor de que la Fiscalía General de la República haya abierto una investigación por delitos electorales a los candidatos de la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ambos punteros en las encuestas. Los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León.